El misterio rodea la muerte del pequeño Juan Luis Bartolo Sebastián, de 1 año y 7 meses de edad, quien falleció debido a su avanzado grado de desnutrición, pulmonía y condiciones infrahumanas en las que vivía en la aldea Ixtenam del municipio de Santa Eulalia, Huehuetenango. El bebé fue llevado a un centro de atención permanente del referido municipio, en donde los enfermeros dieron aviso a la Procuraduría General de la Nación debido a que notaron que sufría de maltrato infantil. De inmediato, la PGN, el pasado 8 de noviembre de 2019, ordenó su traslado al Hospital Regional de la Cabecera Departamental, donde fue internado durante 3 meses y 17 días, hasta que este día se reportó su deceso. El Ministerio Público se hizo presente a la morgue de INACIF para levantar el acta de rigor y así continuar con las investigaciones. Mientras, su progenitor, Francisco Bartolo Lorenzo, de 58 años, indicó que su bebé falleció debido a que estaba padeciendo un agujero en el corazón, por lo que a su casa llegaron enfermeros y la PGN, quienes lo acompañaron a traerlo al nosocomio. Lorenzo agregó que su hijo no tenía golpes, por lo que desconoce por qué las autoridades argumentan lo contrario. En Huehuetenango, reporta Daniel Méndez.